Las noticias más importantes de este 4 de mayo, a continuación en Noticiero LPG. 23 personas que permanecieron detenidas por varios meses en diferentes centros penales fueron liberadas del centro penitenciario conocido como El Penalito. Asimismo, el movimiento de víctimas del régimen informó que 5 mujeres fueron liberadas del centro penal Apanteos en Santa Ana. Ni el frío ni la lluvia impidieron que cerca de 80 personas se concentraran la noche del 3 de mayo en las afueras de El Penalito en San Salvador a la espera de la liberación de sus familiares capturados en el marco del régimen de excepción. Desde el 27 de marzo de 2022, fecha en que se decretó el régimen de excepción, hasta el 15 de marzo de 2023, se han atendido un total de 5.082 víctimas de violaciones a derechos humanos, según la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. De acuerdo con el MOVIR, desde que fue decretado el régimen de excepción, se han capturado más de 65.000 personas, de las cuales más del 15% se presumen inocentes. La Asociación de Periodistas de El Salvador publicó el informe sobre libertad de prensa correspondiente al año 2022, que detalla 136 casos de agresiones. En lo que va del 2023, la asociación ya registra 63 casos. El 49% de estos ataques provienen del gobierno actual, asegura la asociación. Los principales agresores hacia el gremio periodístico son funcionarios de segundo grado o elección popular, elementos de la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada. Las personas afectadas directamente fueron 161 periodistas, entre hombres y mujeres, según dio a conocer la APES. Además, informaron que 11 periodistas abandonaron el país por temor a su seguridad. 3 de ellos lo hicieron de forma permanente. La Asociación de Periodistas exigió a los 3 poderes del Estado no criminalizar al gremio periodístico, entablar comunicación y acceso a la información pública. Pidió a la Secretaría de Prensa de Casa Presidencial que promueva una relación cordial con la prensa de manera equitativa y transparente, libre de espacios de discriminación. La Dirección General de Migración y Extranjería entregó al Tribunal Supremo Electoral el primer descargo de información con datos de pasaportes de salvadoreños de la diáspora que formarán parte del registro electoral para el voto electrónico en las elecciones de 2024. El disco duro con la información fue entregada por el director de Migración, Ricardo Cucalón, y trasladada bajo una cadena de custodia presidida por la directora del registro electoral, Xiomara Avilés, la fiscal electoral, Alma Campos, y técnicos de la Junta de Vigilancia Electoral. La transferencia de datos estaba programada para iniciar el 6 de marzo, mismo día en que debía iniciar la auditoría para el registro electoral, de acuerdo con el calendario electoral. Sin embargo, el TSE aún no informa sobre ese proceso de contratación que se habría retrasado por falta de datos por casi 2 meses. El próximo 26 de mayo, docentes salvadoreños saldrán a las calles para exigir al gobierno de Nayib Bukele una jubilación digna tras reiterar su desacuerdo con la nueva ley de pensiones, aprobada con el partido oficialista Nuevas Ideas. El Sindicato de Maestros y Maestras de la Educación Cimeduco y Bases Magisteriales convocaron a los docentes a participar de una marcha negra que partirá desde la Plaza Divino Salvador del Mundo a las 8 de la mañana y finalizará frente a Casa Presidencial. Las gremiales señalaron que también exigirán al órgano ejecutivo que realice la revisión salarial que establece la ley de la carrera docente, que debe realizarse cada 3 años y que este 2023 debe hacerse efectiva. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.